Gracias, Walter. Cambiamos de información y una familia se salvó de morir luego que una pesada rastra impactara contra su vivienda en la colonia Villanueva. Esto en la carretera que conduce hacia el oriente del país. Las autoridades de tránsito informaron que dicho escenario fue debido a que un conductor ebrio le quitó el derecho a vía a la rastra. Lamentar este tipo de situación, es un accidente de tránsito, hay una colisión primero con un vehículo que va en sentido contrario, va hacia Danlí, la rastra viene hacia Tegucigalpa, este hace una maniobra de adelantamiento, otro vehículo que tenía menor velocidad y esto le quita el derecho de vía a este conductor de esta rastra y él hace una maniobra evasiva por no colisionar frontalmente y pues termina chocando con esta vivienda de estos dos señores. Lamentamos este tipo de situación, se hace la prueba de alcohol de campo al conductor del vehículo turismo y anda bajo efectos del alcohol. Sí, gracias a Dios solo hay pérdidas materiales, esto es un procedimiento que se lleva en la Dirección Nacional de Vía y Transporte, se les da cita para una conciliación y pues si no responde el conductor pues va a responder el propietario de este vehículo para resarcir los daños que se causaron en este accidente.